Bueno, el responsable real, verdadero, auténtico, de dar respuesta a la situación de corrupción en la República Dominicana es el mismo pueblo dominicano. Sisto Gavín del partido Alianza País se refirió este lunes a la situación actual del país ante los sonados casos de corrupción en el actual gobierno que involucra a ministros e incumbentes de instituciones. Por eso es importante que la gente se organice en las instituciones sociales y políticas que están procurando enfrentar la corrupción también organizarse en las expresiones del movimiento Marcha Verde de cara a la participación de la Marcha del Millón del 12 de agosto para dar una respuesta efectiva, concreta, masiva y contundente a la corrupción que ha impuesto el PLD y que ha impuesto el gobierno de Danilo Medina. De su lado, el dirigente Francisco Tavares afirma que se hace urgente encarar la situación, la necesidad de una generación política en el país. Bueno, que es imperativo y urgente que el PLD sea derrotado políticamente, porque nosotros no vemos otra manera de encarar de manera efectiva, con posibilidades reales de que ese lastre que ha contribuido a degradar ética y políticamente a la República Dominicana, no hay otra forma de superar eso que no sea instalando en el Palacio una nueva generación política que haga de la política un ejercicio decente. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.